Una gran luchadora. Gran mujer venezolana. Autenticidad, belleza y solidaridad. La gran mujer. Mi mamá es lo más grande y lo más complejo que yo he conocido en mi vida. Cantante lírica y popular que dejó una huella particular en la música venezolana. Morela Muñoz, la cantora lírica de Venezuela. La parroquia San José en la ciudad de Caracas la vio nacer el 29 de julio de 1935, momento en el que culminaba el gobierno de Juan Vicente Gómez. Sí recuerdo porque yo soy como 11 años mayor que ella, ¿no? Y sí me acuerdo cuando nació que fue muy alegre. Sobre todo para mí porque era como una muñequita, como una cosa, ¿no? Que no somos sino fuimos ella y yo. Me identifico con el hecho de que mi mamá era una muchacha muy activa, era una niña muy activa. Una de las cosas que le gustaba a mi mamá, por ejemplo, era cuando llovía, en la Candelaria, se formaban esos charcos de agua que bajaban hasta la Avenida México, pues de donde ella vivía, en la clínica, lo que hoy es la Clínica Venezuela, era la casa donde ellas vivían. Y ella me contaba que mi abuela Mercedes la regañaba porque a ella le encantaba venirse del colegio brincando los charcos y venía con los zapatos empapados. Y por supuesto, ella me quiso mucho, yo la quise mucho y fuimos muy unidas. Incluso ella, que tuvo más vida para salir, ir y venir, me ayudó en muchas cosas. Creció en un hogar lleno de amor, humildad y esmero en el que las enseñanzas no pudieron faltar. Morela es lo que llaman una hija natural. Entonces, bueno, eso en la época en que ella nació, pues era una vergüenza, porque era no tener padre. Con el tiempo hemos ido, supimos quién era su padre. Era un periodista de apellido Antillano. Un periodista que incluso tuvo una carrera importante en el Universal, y tenía un seudónimo que era ABJ. Eso es lo que sabemos de su padre. También sabemos que ella tuvo un encuentro con él en un concierto que ella iba a dar en Santa Capilla y ella se encerró en el camerino y no lo recibió, no lo quiso ver. Morela realiza su educación primaria en las escuelas Experimental Venezuela, Ricardo Zuluaga y el Colegio San José de Tarbes. A los 11 años de edad, inicia su secundaria en el Liceo Andrés Bello de Caracas. La que la escribí en el Liceo Andrés Bello fui yo, ¿no? Porque mi madre trabajaba y la que tenía más tiempo, mi abuela estaba ya muchos años enferma. Morela de los 10, 11 años de edad, ya estaba cantando. Ya pertenecía al orfeón del Liceo Andrés Bello, que por suerte el maestro Fígalo, que lo dirigía, era a su vez solista del orfeón universitario. O sea que Morela pudo, con 11 años apenas, ingresar tanto al coro del Liceo Andrés Bello como al orfeón universitario, siendo una niña de 11, 12 años. Esa es la infancia que yo recuerdo de Morela, de mucha alegría, de mucho amor por el arte, con sus primos y sus amigos. Una infancia realmente muy, muy feliz. Yo creo que mi mamá era única en su especie e irrepetible, porque a mi abuela Mercedes también le gustaba mucho cantar, pero supongo que para ella, para mi abuela, era mejor que sus hijas tuvieran,
carreras académicas más respetadas. Tanto su madre como su abuela tenían aficiones musicales. La abuela de Morela Muñoz era mirandina, tocaba arpa y cantaba. No solamente el arpa mirandina, el golpe tuyero, sino que también cantaba en las iglesias, canciones religiosas, igual que su madre. O sea que por ahí viene una vena musical muy importante. Además que tanto su madre como su abuela tenían una voz prodigiosa. Lo que pasa es que eran voces, digamos, voces populares no educadas, pues, así que no tuvieron la oportunidad, me imagino que por la precariedad económica, pues, de estudiar en esa época. Después, junto con el Andrés Bello, ella empezó en la escuela de música y le ayudó mucho al maestro Sojo, ¿no? Ya, sí, él se dio cuenta de sus cualidades vocales, supuestamente, ¿no? Y le ayudó mucho. Allí hizo todos sus estudios musicales. En esa Venezuela rural, de principios del siglo XX, me refiero a su madre y a su abuela, no era bien visto porque las mujeres estuviesen desarrollando actividades artísticas. Morela tuvo la suerte de ser apoyada por su madre para que decidiera, pues, de dedicarse al canto. Al principio su madre no estuvo muy de acuerdo porque quería que fuera químico, pero gracias a la profesora Lidia Panaro, que era su maestra de canto en el oficio universitario, la inclinó hacia el arte del bello canto. Hay un personaje que no recuerdo en este momento, que era entonces el director del Orfeón Andrés Bello, la que va con mi mamá a su casa a pedirle a mi abuela que por favor la deje cantar, que tiene estos dones musicales y que por favor la deje cantar en el Orfeón. En plena adolescencia, Morela supo que la música sería parte de su vida y continúa formándose. En 1948, con tan solo 13 años de edad, con el seudónimo de Morela Kenton, ya se encontraba cantando en estaciones de radio y posteriormente incursiona en la televisión. Lo de Morela Kenton realmente fue una cosa de una oportunidad que se le dio a mi mamá en Radio Caracas Radio, y el seudónimo de Morela Kenton fue una idea del productor del programa realmente. Yo supongo que tiene mucho que ver con que ella también era solista de dos grupos corales, y yo creo que a ella tampoco le interesaba hacer una carrera solista bajo ese seudónimo, y paralelamente estaba viviendo otra cantidad de cosas, y, ¿sabes? Pero bueno, que quedó como una anécdota más de su carrera, ¿no? Ya formando parte del Orfeón de la Universidad Central de Venezuela, Morela ingresa a la Escuela Superior de Música en 1953, teniendo profesores de la talla de Inocente Carreño y Vicente Emilio Sojo. Yo creo que Morela Muñoz definitivamente fue y sigue siendo la voz más importante que ha dado Venezuela en el siglo XX y en lo que va del siglo XXI. Mira, no es fácil lograr lo que logró Morela en tan poco tiempo. Hizo la carrera de música en la Escuela Superior de Música, que dirigía el maestro Sojo, en apenas 3-4 años, de los 8 años, porque era muy adelantada. Por cierto que para el registro histórico, pues, sus compañeros de clase fueron, entre otros, Pedro Liendo, un gran bajista, Simón Díaz, que comenzó estudiando en la Escuela de Música y después se retiró porque se dedicó más bien a la actuación, ¿no? y a la televisión. Son momentos maravillosos porque es el primer orfeón al que entra, y además entra como solista. Y ella tiene muy buenos recuerdos del liceo porque además es el sitio donde conoce a mi papá. Y bueno, supongo que fue una época maravillosa, ¿no? Con una cantidad de cosas nuevas por aprender y todo un repertorio. En efecto, digamos, en el ámbito donde el maestro Esteves la escucha por primera vez y la invita a participar también en el Orfeón de la Universidad Central, ¿no? Yo conozco a Morela
en el Orfeón Universitario, siendo yo profesor de la Escuela de Arquitectura e íntimamente ligado a la vida cultural de Venezuela. Morella fue una de las grandes cantantes de una calidad extraordinaria y está muy ligada a la cultura nuestra. Sus cantos de pilón, sus cantos de ordeño, lo que fue la música de Antonio Esteves cantada por ella y todo lo que nosotros recibimos del patrimonio cultural venezolano en la voz de Morella Muñoz fue verdaderamente hermosísimo. En 1957, tras egresar de la Escuela Superior de Música, Morella viaja a Inglaterra y participa en el curso de verano de Berkshire Music Center, regresando luego de 2 meses a suelo venezolano. Un año después, viaja nuevamente a Europa, donde estudia interpretación de música de cámara. Allí conoció a la profesora Lidia Buturini de Panaro, que se dio cuenta de sus cualidades de voz que podía llegar y empezó a darle clases, ¿no? Y la ayudó a conseguirle una beca para el exterior. Cuando ella logra irse a Italia, a la Escuela de Santa Cecilia. La Escuela de Santa Cecilia es la escuela más importante de música en Italia, en Roma. Por insinuación del maestro Alirio Díaz, el gran guitarrista nuestro, entró allí, igualito, en apenas 2 años hizo el canto lírico, lo estudió creo que en 2 años de los 4 o 5 años que era el curso dispuesto por esa escuela, graduada con honores. Y tuvo la suerte de conseguirse con el maestro Favaretto, que es un correpetidor muy, muy importante, que la inclinó pues hacia el bel canto. En efecto, sé que mi mamá aprende a hablar italiano en Italia. Ella no sabía hablar italiano. Y ella aprende a hablar italiano gracias a su repertorio, ¿no? Eso es una carrera muy difícil, la del canto lírico, porque hay una cantidad de música que debes aprender que no es fácil. Y en Austria estuvo como 5 o 6 años estudiando canto, actuación y todo eso. Ella fue una mujer muy fuerte y siempre supongo que se dirigió hacia donde quería ir. Aunque en algún momento no lo supiese, creo que ella siempre fue hacia donde su corazón la llevaba, ¿no? Y era la música. En 1961, con 26 años de edad, Morella ofrece su primer concierto en el Palazzo Forte de Verona, Italia, donde obtiene el primer premio del certamen internacional Primavera de Praga de la República Checa. Después ya va a Austria y también hace especialización en Lied. El Lied es el canto lírico alemán por excelencia. Es decir, la cumbre de la canción lírica es el Lied. Y igualito, pues en apenas 8 meses hizo un curso de 2 años. Y eso le permitió no solamente estudiar alemán, italiano, sino concursar en uno de los grandes festivales de música académica del mundo, que es el Festival Primavera de Praga. Yo estaba de gira en Praga con Joaquín Cortés y no estaba consciente de eso, ¿no? Yo estaba en Praga y no había caído en cuenta de que mi mamá había estado ahí alguna vez, o había estudiado allí, o había participado allí, y yo llegué por una energía desconocida hasta el conservatorio y me encontré con su nombre en una placa con muchísima gente. Y me llamó desde el conservatorio de música frente a una gran placa que hay en el conservatorio, y está el nombre de Morella Muñoz en la placa. Y él me llamó, bueno, casi llorando de la emoción, para contarme que sí era verdad. No es porque no lo creyéramos, sino porque constatarlo uno mismo, pues es muy emocionante, ¿no? Muy emotivo. Zumba, que zumba, que en Caracas estaba yo. Zumba, que zumba, cuando reventó el cañón. Zumba, que zumba, que palo que no florea. Zumba, que zumba, no le baja cigarrón. De regreso a su querida patria, se incorpora al quinteto Contrapunto,
donde obtiene sus más grandes satisfacciones artísticas, marcando así la memoria musical de Venezuela. Bueno, yo conocí a Morella cuando cantaba con el Quinteto Contrapunto. Fue la primera referencia que tuve de Morella. El Quinteto Contrapunto fue un grupo emblemático que abrió el camino a todos los que venimos atrás. Nos abrió el camino hacia la música venezolana. Morella siempre dice que para ella el contrapunto fue una escuela, porque fue una reafirmación de su fe en la música popular venezolana. O sea, ella creció con el contrapunto. Y Morella siempre decía que en cada uno de sus caminos ella asumía el arte como una manera de vivir, de sentir y de pensar. Para ella era tan importante cantar una folía, como que yo la acompañé en más de una oportunidad, en un pueblito de Barlovento, como interpretar en la Scala de Milán una ópera. Tenía la misma pasión porque la música y el arte es uno solo. El recuerdo más bello que tengo en Morella está ligado al Quinteto Contrapunto. Cuando el director del Quinteto Contrapunto logró unir a un equipo musical como lo fue ese quinteto, y que nosotros estuvimos por toda Venezuela siguiendo la música del quinteto, oyendo sus canciones y el espectáculo extraordinario de la calidad musical y de los arreglos musicales de Fucho La Puerca, que fue el director de del Quinteto Contrapunto. Así nos nombramos nosotros a él, Fucho La Puerca, Rafael Suárez. Su amistad tan cercana con Fucho Suárez, con el maestro Rafael Suárez, la enamora, pues. Rafael hace estos arreglos desde un origen tan simple como el 4 y se convierte en esta cosa tan compleja que es contrapunto, que crea este grupo que termina siendo un grupo didáctico, ¿no? Que le muestra al venezolano toda su riqueza folclórica. No tiene precedentes lo que Contrapunto hizo en Venezuela. Era como unos Beatles en Venezuela, o sea, era equiparable a esa locura musical que se produjo porque 5 voces cantaban arreglos que eran diferentes, innovadores. Pues ella era muy rítmica, muy musical y desde la experiencia de Contrapunto, pues no dejó nunca de cantar música venezolana y de querer saber más de música venezolana. Una vez más, viaja a Londres, donde toma clases particulares con la cantante Vera Rosna, como parte del perfeccionamiento vocal. De regreso a Caracas, circula su disco producido en Inglaterra, titulado Canciones Infantiles Venezolanas. Bueno, sí, ese fue su primer disco de canciones infantiles, ¿no? Que tuvo mucho éxito. Bueno, aparte de los leads, que ella su especialidad fue esa, pues todas las canciones venezolanas, ese disco divino de música infantil de Morella y después el disco de Aguinaldo, que también pues cantando canciones de Otilio Galíndez, y bueno, y su papel importantísimo dentro del Quinteto Contrapunto. Morella grabó un disco en forma muy dispersa, que yo recuerde, es un disco que grabó con Yomar Narváez, esa gran pianista venezolana que le ha dado un impulso al piano en este país de manera increíble, porque hace unos concursos de piano todos los años. Concursos para que nuevos compositores compongan piezas para piano. Hay otra pianista, la Madilda Mazares, que también grabó un disco con ella. Graba uno con Alilo Díaz. No recuerdo si hizo algo, creo que sí, con Freddy Reina. No estoy muy seguro. Si no fue un disco, por lo menos grabó algunos temas. Grabó un disco de música infantil, lo grabó en Londres. De música infantil venezolana con arreglos que hicieron allá en Londres. Famosísimo ese disco. La versatilidad le permite a Morella interpretar canciones indígenas, religiosas, melodías infantiles tradicionales, así como composiciones urbanas contemporáneas. Mire, yo creo que Morella debe haber grabado por lo menos
más de 40 formas musicales distintas venezolanas. Eso que la gente llama en género ahora, o ritmo. Que si fulía, que si paraduras andinas, joropo, pasaje, merengue. Ah, bueno, de merengue grabó a Francisco Carreño. Grabó también cosas, de temas de Inocente Carreño. Es decir, bueno, hizo una labor maravillosa, pues, en cuanto a eso. Una persona que podía abarcar cualquier género, cualquiera, con una voz hermosa, potente, pues que es la voz que uno espera tener en el área que uno está trabajando, ¿no? Y todo era muy musical en mi casa. O sea, uno sabía que mi mamá llegaba porque tocaba la corneta de una manera determinada. O cuando íbamos a visitar a mi tía Dilia, ella se comunicaba con mi abuela a través de con un silbido de un merengue que cantaba mi abuela. No me des con ese rolo, María la Chirimoya. Todo eso, todo en mi vida era musical con mi mamá. Requinta Juan Jiménez, que quiero cantar tu fama. Requinta Juan Jiménez, que quiero cantar tu fama. De cantador de chicuanas, de chicuanas, de chicuanas, de chicuanas. Narinay, 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 narinay. Morena era muy auténtica. Y tenía como virtud que si una canción no le gustaba, por muy bien compositor que sea, que haya sido, si no le gustaba, no la grababa. Morena grababa las canciones que a ella le gustaba. Así fuera un aprendiz de músico. Yo me consigo con gente por la calle y por el mundo que fueron criados con el disco de canciones infantiles. Evidentemente para mí no tiene... O sea, a mí me parece normal, porque esas eran las canciones que me cantaban a mí. A veces me dan celos tener que compartir ese tipo de canciones con la gente. Pero me encanta que además, gracias al trabajo de mi hermana con la fundación, todavía los niños crezcan con esas canciones. Durante su permanencia en la Orquesta de Cámara de la Universidad Central de Venezuela, la Filarmónica de Caracas y la Orquesta Nacional Juvenil Simón Bolívar interpretó obras como el Requiem de Mozart, el Mesías de Händel, Gloria de Vivaldi y la Novena Sinfonía de Beethoven. Yo recuerdo una vez mi mamá estaba haciendo la octava de Mahler y se hacía para la toma de posesión del presidente Pérez. Y como era una toma de posesión, pues toda la, digamos, la gente eran todos invitados, o sea, estaba totalmente restringido por seguridad presidencial y tal y cual. Entonces yo tuve que entrar en el coro de niños para poder ir a ver a mi mamá cantar. Entonces, bueno, al final me tuve que aprender la parte de los niños, porque además eso estaba filmado. Entonces, eso lo recuerdo con mucho cariño, la octava de Mahler. Fue acompañada por grandes orquestas de Venezuela, la Orquesta Simón Bolívar, la Orquesta Sinfónica de Venezuela, la Orquesta Filarmónica de Caracas, la que fundó Aldemaro Romero. Ah, bueno, canciones de Aldemaro Romero también grabó. Lo que pasa es que la memoria se me va refrescando, ¿no? Esta legendaria intérprete lírica y popular de canciones como Zumba que Zumba, Las Bellas Noches de Maiquetía o Mi Real y Medio, realiza un sinnúmero de presentaciones en todo el país, donde comparte escenarios con figuras como Ignacio Indio Figueredo y Freddy Reina. En el ámbito internacional, participa en varias giras en las principales ciudades de América y Europa. Se hizo acompañar en giras nacionales por Freddy Reina con el 4 y por Alirio Díaz. O sea que Morena tenía un gran amor por el canto popular. Y ella se transformaba. Esto, yo me imagino que su recia personalidad y sus estudios le permitían transformarse, porque un cantante lírico es un actor. No solamente debe dominar la voz, sino debe dominar la escena, y ella dominaba la escena. Bueno, ese saber hacer, ese saber plantarse en un escenario tan maravillosamente bien como ella lo hacía, esa presencia que llenaba todo,
con una seguridad, con un aplomo maravilloso. Cuando mi mamá grabó el disco de La Otra Navidad, Gunilá hizo unos coros ahí, yo pude tocar la percusión con mi mamá y en efecto la gira de ese disco la hice toda entera con mi mamá. Y éramos Rafael Salazar, Arnie Silva, Luis Carlos Villarroel y yo. Y esos pobres hombres que son grandes músicos, se tenía que calar el hijo de Morela que iba con el tamborcito para arriba y para abajo. Y yo realmente lo hacía como un juego, no lo hacía ni por impresionar a mi mamá, sino porque a mi mamá más le daba súper placer que yo tocara con ella. Y además de las cosas que más me gustaba es que me trataba como a uno más. O sea, que era igual de severa conmigo en los ensayos y en las presentaciones. Y yo aprendí muchísimo, imagínate. Siempre cantando con las orquestas sinfónicas en Caracas o en el interior. Especialista en Mahler. En el interior, pues, mi mamá no paraba de cantar. Recorría Venezuela, no sé cuántas veces lo hizo, cantando. Ya incluso nosotros grandes, ella encantada de ir y recibir pues una invitación y corresponderla, era incapaz de decir, no, yo no voy hasta allá, imposible. Tuvo muchas cosas buenas porque ella ayudó a mucha gente joven, muchachos que empezaban su carrera, ella ayudó a muchos muchachos avanzar pues ahí hacia adelante. Y incluso hay notas de prensa en su gira europea donde dice que Morela pareciera que Schumann hubiese escrito el Lied para una voz tan bella como esa. O sea que alababan a Morela como una cantante alemana más de las mejores. Al pasar la barca me dijo el barquero, los niños bonitas no pagan dinero. El aporte cultural de Morela Muñoz le ha permitido ser la única cantante de Latinoamérica incluida entre los nuevos valores del siglo XX en la Enciclopedia de la Música Alemana. Los alemanes son muy rigurosos y muy celosos en alabanzas a artistas de académicos. Hay una enciclopedia de la música alemana, de la música universal, donde la única suramericana que figura como gran cantante internacional es Morela Muñoz. El Lied alemán es una especialidad. Y la cosa más rara es que una venezolana pues tuviese esa especialidad y que fuera mejor que las alemanas de su época. Eso es muy duro, ¿entiendes? Eso es un palo a la gente, a los alemanes, ¿entiendes? Porque tienen que venir tienen que bajar pues un poco la intensidad del ego y mirar hacia Latinoamérica. Se lo merece. Trabajó muchísimo, dio muchísimo por eso. Además, te digo honestamente, sin que me quede nada por dentro, me parece hasta poco para lo que mi mamá dio por la música. Pero realmente eso pierde significado cuando realmente descubres lo que es Morela Muñoz en realidad, que es... o lo que yo creo que es Morela Muñoz en realidad como tal, que es una cultora de la música popular venezolana, a la vez de que manejaba perfectamente la música y la escuela vocal académica universal. El repertorio es tan grande, tan vasto, en tantos idiomas, ella hablaba 5 idiomas, con fluidez, hablaba alemán como una alemana, italiano, inglés, francés y español. Pues la verdad no me pongas a cantar porque no lo voy a hacer. Es imposible recordarla y cantar porque es que nadie canta como Morela, nadie. Ni hoy en día. Para nosotros un gran orgullo, para mí como venezolana y como cantante, me estoy enterando de eso, pero me parece maravilloso, un orgullo realmente. Y muy merecido además esa presencia de ella allí.
La trayectoria artística de esta caraqueña ha sido premiada con diferentes galardones y reconocimientos, entre ellos el Premio Nacional de Música en 1992. Bueno, ella tuvo todos los premios. Premio Nacional de Música, que es el más importante por su labor. Recibió la Orden Andrés Bello, la Orden Francisco Miranda. Oye, todos los premios, había ido por haber, pues. De afuera el premio Primavera de Praga, que todavía tiene fama mundial, pues. La Orden del Libertador en las tres clases, la Orden Andrés Bello, la Gran Mariscal de Ayacucho, una post-mortem que tuvo la Guaraíra Repano, pues la verdad, la Francisco de Miranda. Mi mamá tenía un rigor alemán con respecto a su carrera y a sus estudios y a su preparación. Cuando mi mamá tenía que preparar una obra, por ese cuarto no podía pasar absolutamente nadie en todo un día o en los días en que ella tenía que prepararse. Ella no atendía llamadas, no atendía visitas, solo avisaba cuando quería comer y que le llevaran la comida al cuarto, pero era muy severa como se preparaba. O sea, yo ni de cerca soy tan severo conmigo, con mi preparación, ¿sabes? Mira, mi mamá era una mujer de enseñanza, era una mujer de ejemplo, la verdad. ¿Qué cosas tengo? Tengo la tenacidad, tengo la fuerza, la bondad. Mi mamá era una mujer muy, muy bondadosa. Ella cuando algo le no andaba bien, ¿no? Se molestaba mucho cuando algo no andaba bien, ¿no? Es decir, o la interpretaban mal. La dirección cultural de la televisión checa invitó al Quinteto Contrapunto a dar conciertos en Praga. Nosotros asistimos a esos conciertos. El Hotel Esplanade, que era donde estaba hospedada Morella, era también mi hotel. Y en una noche en que estaba el director de la televisión de Checoslovaquia, estábamos todos cantando ahí, aquel restaurante a todo lleno, se fue la luz. Nos quedamos en negro. De momento reventó una voz hermosísima, el Summertime, cantado por Morella. Oír a Morella cantar el Summertime en aquel momento de luz. Cuando empezaron a llegar las velas y las iban colocando sobre las mesas, Morella estaba agachada. Nadie sabía quién estaba cantando y ella no paraba de cantar. Cuando se paró, se cayó en aplausos, toda la sala, todas las cosas, todo el mundo se paró, porque nadie sabía quién estaba cantando con aquella voz hermosísima, que era la voz de Morella Muñoz. El amor por los valores más sencillos siempre estuvo presente en la cotidianidad de Morella Muñoz. A través de sus diversos cantos, siempre llevó un mensaje útil a la sociedad. Todo lo aprendido en diferentes escuelas del mundo lo compartió con niños, niñas, adolescentes y adultos, ya que siempre creyó que la música enriquece la sensibilidad del ser humano. Pues Morella es uno de los ejemplos más grandes a seguir dentro de la música, dentro del canto lírico y el canto popular. Tenía un gran sentimiento nacionalista. Morella amaba profundamente a su patria, a su país. Y ella, ya antes de irse a Europa a especializarse, ella interpretaba las canciones populares. Las recopilaba por el maestro Vicente Mil Los Ojos, que son bellísimas canciones, sobre todo de la parte mirandina. Interpretaba las canciones infantiles tradicionales venezolanas, las que cantamos todos, pues. O mejor dicho, las que nos cantaron nuestras madres y abuelas. Grabó un disco, por cierto, bellísimo, con las canciones infantiles tradicionales. Interpretó las canciones infantiles de ese gran maestro, Antonio Esteves. Una enseñanza de ella para mí me ayudó muchísimo, me decía. Pero hazlo, decídete. Porque yo siempre
sería porque ella era siempre la que iba siempre adelante. Entonces, ella me empujaba un poco a hacer las cosas, ¿no? Me ayudó mucho, sí. Lorela tenía un carácter bastante fuerte. Lorela no era ninguna santica con el carácter, era de una gran fuerza. Tenía un espíritu de personalidad recia y muy querida por todos nosotros. Además, Lorela era una enamorada de nuestra cultura, una enamorada de todos nuestros valores, de Antonio Esteves, del Maestro Sojo, de Aquiles Nazoa, de todas las personas que giraban alrededor de ese momento histórico de la música en Venezuela, como fue el momento de la presencia de Lorela con Antonio Esteves, con todo ese grupo de personalidades maravillosas que formaron el patrimonio musical de Venezuela. Prendan la luz, que es diciembre, son las 12, abran la puerta, todo se despierta con la Navidad. Mi parranda está mirando cómo se abrieron las flores y hasta los tambores pretenden hablar. Señor... Lorela Muñoz es Navidad. Apenas llegaba el mes de noviembre, Lorela convocaba a su casa para los ensayos. Vamos a ensayar porque tenemos que hacer las misas de aguinaldo y los conciertos. Esos conciertos eran en todo el país, no solamente que si en la CanTV, en el Teatro Municipal, en todo el país. Ah, eso era una locura. Una locura, ya aquí ante el 17 ya estaba el arbolito y lo adornábamos todos. Y ella tenía una ilusión enorme por su lado y cocinaba de maravilla. Recuerdo algunas navidades también que mi papá hacía, no sé, hacían como 400 hallacas, era una exageración. Era como, bueno, yo recuerdo de pequeño que uno llegaba a noviembre y todavía el congelador tenía hallacas de la Navidad anterior, o sea, era una locura. Pero bueno, uno siempre de niño... destacado en el departamento de limpiar hojas, que es lo que le corresponde a un niño, para que no fastidie, y yo era un niño muy fastidioso. En diciembre era una época bien especial para mi mamá, y pues los aguinaldos son un género festivo propio de la época, ¿no? Ella siempre tuvo una necesidad de cantar en parrandas. Las parrandas se hacían con los Delgado Esteves, con mi tío Rafael Salazar y todo el que tuviera que ver con esa casa de los Salazar, Cecilia, Francisco Pacheco, Iván, un poquito más adelante Pérez Rossi. La Navidad para Lorela era un espíritu de reencuentro entre amigos. Disfrutamos muchísimo. Trabajar con Lorela en los aguinaldos no era un trabajo, era un placer. Y entonces, claro, nosotros pues... La última parranda era en su casa. Por lo general, el 23 de diciembre se hacía una especie de precena de Navidad. Su esposo, Pedro Álvarez, además de ser un experto en la promoción cultural, era un excelente cocinero. Entonces preparaba un pavo de Navidad o un cochino especial. Y eso era la gran parranda pues, que hacíamos en casa de Lorela. Una de sus últimas presentaciones fue la obra infantil La Zaranda, basada en las canciones infantiles que interpretaba. Este evento, realizado en el Teatro Teresa Carreño, se mantuvo por varios meses deleitando a grandes y chicos. Gran nostalgia, sus hijos Gunila y Diego recuerdan la última vez que la vieron cantar. Me acuerdo del concierto como si fuera hoy, ¿no? Ella tenía que abrirle por Venezuela a George Moustaki, o Moustaki, que es un griego, que vino al Teresa Carreño y ella cantó. Aquí les va, tiene una historia súper cómica. Realmente cuando mi mamá termina de cantar, se cierra el telón y mi mamá cae redonda en el suelo.
porque tenía una taquicardia severa. En efecto, Aquiles la ayuda y se van a la unidad médica que tenía el teatro en aquel entonces y le hacen un examen por encima y en efecto sale esta taquicardia, ¿no? Y entonces, bueno, el médico le dice, bueno, Morela, mañana tienes que ir al médico y tal y revisarte porque tienes una arritmia que no es normal. Se sentía mal y físicamente y no lo decía, pero a los días de ese concierto, pues ella cayó enferma, ¿no? Si nos hubiese dicho, de pronto hubiésemos podido evitar, ¿no?, todo lo que ocurrió después. Pero bueno, ella se recuperó y se fue a comerse una paella con Aquiles y con todos nosotros, pero una rolo de paella. Y bueno, y sí, lamentablemente a los dos días o a los pocos días tuvo el ACV. Antes de cumplir sus 60 años de edad, Morela fallece el 15 de julio de 1995 en la misma ciudad que la vio nacer, su eterna y adorada Caracas. Al poco tiempo de su muerte, familiares y amigos crearon la Fundación Morela Muñoz con el fin de digitalizar todo el trabajo realizado por esta gran cantante criolla. La única manera de rescatar a Morela de ese olvido, no por ella, sino por culpa nuestra, es difundir su música, poner su música en la radio, hacer programas como que ustedes están haciendo. Y además de Morela, tantas figuras como ella que han contribuido a formar la identidad musical de esta patria. Era un artista que en cada uno de sus conciertos, que además recuerdo perfectamente el orden de las canciones y el repertorio que llevaba en sus conciertos cuando iba sola y cuando iba acompañada por algún guitarrista como Aquiles Báez o Miguel Efrén Delgado Esteves. Siempre le hablaba directamente al público y decía qué canción cantaba, qué género tenía, quién la componía, de dónde venía, ¿sabes? Igualmente lo hacía con los conciertos de música académica. A la gente le explicaba quién era Hugo Wolf, quién era Mahler. Si en aquella época hubiese habido celulares, mi mamá se para y deja a todo el mundo entendiendo con los celulares. Porque ella paraba el concierto porque una gente estaba hablando con otra gente. Entonces ella paraba y decía, ya va, espérate un momentico, vamos a ver qué es lo que tú, Sila, de la tercera fila, Sila, de la camisa rosada, mi amor, échanos el cuento a todos y así nos enteramos todos. Por supuesto que aquella señora, ¿sabes? Era otra época, donde la gente entendía que había modales, que había respeto, que, bueno, que si estabas ahí sentado para escuchar música, entonces tenías que escuchar lo que había que decir. Por lo que se iba a cantar. Su legado artístico, su recia voz, su carismática sonrisa y personalidad, así como su sencillez y humildad, la mantuvo durante toda su vida. La popular canción Mi Real y Medio siempre estará presente en la memoria de los venezolanos y venezolanas con la insigne voz de Morela Muñoz. Me queda mi real y medio. Morela, siempre Morela, es la cantautora lírica de Venezuela que ha escrito y escribirá por siempre las páginas del folclore nacional. Ella fue, como decía, un gran ejemplo, un referente para nosotros. Y bueno, ese tesón que tuvo ella, siempre se dedicó, siempre estudiando, siempre dedicándose con tanto amor, con tanto cariño a lo que hacía. Tú no puedes amar lo que desconoces. La única manera para amar a Morela es conociéndola. Y la única manera de conocerla es que se difunda su música y su canto maravilloso que nos dejó para beneplácito de todos los venezolanos. Mi mamá es fuerza, fuerza, fortaleza. Eso es lo que es mi mamá. Y talento. Talento que se pierde de vista. Una gran mujer, una gran hermana. Monica, te decía... Vendo este monigote, se lo cambio por dos reales.
Vendo este monigote, se lo cambio por dos reales. Y si no tienes dinero, se lo cambio con un baile. Y si no tienes dinero, se lo cambio por un baile. Aquí está mi monigote, aquí está mi monigote, aquí está mi monigote, aquí está mi monigote. Vendo este monigote, se lo vendo por dos reales. Vendo este monigote, se lo vendo por dos reales. Y si no tienes dinero, me lo paga con un baile.